¡Chasqui, responde! ¡Hola, hola, hola! ¡Acá su buen amigo, el zorrito Chasqui, está de vuelta! ¡Ya estamos listos para un nuevo video de Chasqui Responde en Habla Chasqui! ¡Ahora sí, mi amiguita Nala nos va a decir la pregunta de hoy! ¡Hola, Chasqui! ¡Ya estoy lista con la pregunta! ¡Es de nuestro amigo Jorge Coronel! Y dice, ¡hola, Chasqui! ¡Quiero saber si tienes algún baile favorito y cuál es! ¡A mí me encanta bailar, Jorge! ¡Mi baile favorito! ¡Tengo muchos bailes que me gustan mucho! ¡Ah! ¡Ya sé, ya sé, ya sé! ¡Creo que ya sé cuál es! ¡Ahora les cuento! ¡Mi baile favorito es la Diablada! ¡Es un baile muy, muy, pero muy genial! ¡Lo que más me gusta son los trajes que usan los bailarines! ¡Son muy llamativos! ¡Estos trajes y también las máscaras que usan representan al diablo! ¡Uy! De hecho, el baile trata de mostrar la lucha entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. ¡Increíble, ¿no? Originalmente, cuando solo era practicada por las comunidades nativas de los Uros y Aymara, este baile se llamaba Danza de Diablos. Pero con el paso del tiempo, llegó a otras comunidades y se comenzaron a formar grupos de comparsas de diablillos para aprender a practicar y compartir este baile, y así el nombre final que se conoce es el de Diablada. Interesante, ¿no? Este baile es típico de las zonas altiplanas de Perú, Bolivia y Chile. Y en cada lugar tiene sus propias características. En nuestro país, este baile es muy popular, sobre todo en la fiesta de la Candelaria en Puno. ¿Alguna vez han ido allá? Esa fiesta es muy, muy divertida. Ojalá algún día aprenda a bailar Diablada. Cuéntenme en los comentarios cuál es su danza favorita y si saben bailarla. Seguro que más de uno de ustedes baila súper bien. Y si quieren verme en los cuentos de Chasqui, pasen por el canal de YouTube de Chicos y Fe. ¡Nos vemos!